Hoy día las mascotas son parte importante de las familias. De hecho, ellos son trabajadores del gobierno en donde pueden llevar sus mascotas. Ellos se van turnando para llevar mascotas porque está comprobado esto hace muchos años atrás que el ambiente laboral mejora mucho y el desempeño de los dueños de las mascotas y de otros compañeros que no son los dueños de las mascotas también hacen que el desempeño laboral mejore mucho y el ambiente laboral también. En esta época lo que más debemos preocuparnos son primero las comidas y segundo los fuegos artificiales. O sea, la comida, siempre recuerden darle solamente comida para perros y si quieren comprar algún snack o alguna cosa que le quieran dar, también que sea para perros. Están diseñados para ello, hoy día hay snacks naturales. La evolución de todos los snacks, así como la evolución de la comida para la gente, va hacia lo natural, hacia lo que está libre de colorante, libre de saborizante. Por lo tanto, es una cosa muy buena. Por ejemplo, darle una longaniza a un gato lo puede matar. Así es sencillo. Uno le da después de un asado una longaniza grande a un gato lo puede matar, una pancreatitis lo puede matar fulminantemente, porque tiene gran cantidad de grasa, muchos colorantes, mucho aliño, y eso no están acostumbrados a comer nuestras mascotas. El ruido de los fuegos artificiales y la luz produce un impacto muy alto en las mascotas. Recuerden que los perros y los gatos son mucho más visuales y escuchan mucho mejor que nosotros, por lo tanto les afecta mucho. De hecho, hay países en Europa que están fabricando fuegos artificiales sin ruido, justamente para proteger a las mascotas, porque lo que uno disfruta en realidad son los fuegos y el color y las luces, más que el ruido. Entonces, en esas sociedades donde la tenencia responsable va muy avanzada, ya se están fabricando fuegos artificiales sin ruido. La gente se cuida a las mascotas. ¿Cómo hacerlo? Es difícil, pero uno puede poner una mascota dentro de una pieza, por ejemplo, con música suave, a lo mejor con algodones en los oídos, dejarle algo que sea del dueño o bien que sea del perro que tenga su olor, para que el perro esté un poquito más tranquilo. Lo ideal es estar con el perro en el momento de los fuegos artificiales porque uno puede explicarle, esto parece loco, pero yo siempre lo digo, háblenle a los perros. Ellos entienden, ellos saben lo que nosotros estamos tratando de comunicar y el abrazo y la mantención junto a los dueños es lo que los va a tranquilizar más.